En un ayuno donde hay 10 no te caes, pero donde viene un apóstol, ahí sí te caes. Qué silencio, hermano. No tenga pena, no te... solo hoy estoy con ustedes. Yo conozco un Espíritu Santo que aunque yo voy en mi vehículo solo y le comienzo a cantar, y cuando siento Él cae sobre mí, me toca y comienzo a llorar desde el vehículo. Conozco un Espíritu Santo que aunque estás lavando en tu pila la ropa de tus hijos, de tu... cae el Espíritu Santo sobre ti y te toca ahí. Tú no necesitas de alguien para que te venga a botar. Lo que necesitas es el Espíritu Santo, que te toque, que te llene, que te ministre, que te sacude en su presencia.